Buenos días, Ciudad de México. Chicos, chicas, ¿cómo están allá en sus escuelas? Estudiando, me imagino, durísimo para antes de salir al recreo a echarse un refrigerio. ¿Cómo les ha ido esta semana? ¿Qué estuvieron haciendo? ¿A dónde fueron? Llámenos, platíquenos qué estuvieron visitando de esta Ciudad de México, de esta que es la joya cultural de todo el país, de esta ciudad impresionante con la cual vivimos, que podemos gozar todo lo que es el patrimonio cultural, tangible, intangible y natural de una de las ciudades más importantes en el mundo y, por supuesto, de nuestro país. El día de hoy, como todos los jueves, tenemos un programa padrísimo. Hemos preparado un programa que les va a encantar porque les va a dar la oportunidad de salir al aire libre, de conocer también que la Ciudad de México también tiene muchas áreas verdes donde ustedes pueden disfrutar de lo que es también nuestro patrimonio natural, donde ustedes pueden ir a caminar, pueden ir a hacer senderismo, pueden ir a apreciar hermosos paisajes, a comer gastronomía también tradicional de nuestra ciudad. Y por eso hoy hemos invitado a alguien muy importante de una de las delegaciones más grandes, o quizá, o más bien la más grande de toda nuestra Ciudad de México. ¿Por qué? Porque es la que contiene la mayor cantidad de áreas verdes en nuestra capital. Si ustedes pensaban que toda la Ciudad de México nada más era el centro histórico y todo el asfalto y todo el cemento que tenemos, pues no, chavos. El día de hoy vamos a aprender acerca del patrimonio natural de nuestra ciudad y por eso hemos invitado a alguien muy especial. Pero también tenemos una escuela invitada, una escuela que también viene con todas las ganas y toda la intención de llegar al número uno del escalafón de nuestras escuelas que danzan la danza del Tlatoani. Hoy, el día de hoy, hemos invitado a una escuela que parece que viene de Iztapalapa, pero para eso tenemos al juez más implacable de la Ciudad de México, mi amigo, compañero y colega Mario Gali, Gali Galicia. Mario, buenos días, ¿cómo estás? Todas escuelas, y como bien lo dijiste, tenemos esta semana una escuela invitada de la delegación Iztapalapa que dice ser la escuela más bailadora. Así es que vamos a recibirla. Ellos son la Escuela Secundaria Técnica número 103. ¡Bravo! Un aplauso, por favor. ¡Bravo! Y de este lado traen porra el día de hoy. Y de este lado tenemos a Yo soy Angel. Yo soy Ana Gabriela. Y van a ser los representantes de la escuela para la danza de Tlatoani y una actividad que tenemos preparada de acuerdo al invitado que tenemos. Así es que, Javier, regresamos contigo para conocer al invitado. Pues muchísimas gracias, Mario. Vamos a estar muy pendientes acerca de cómo ellas van a realizar la danza de Tlatoani. De este lado tenemos a nuestra invitada de hoy y también tenemos a un invitado especial. Tenemos también a Kevin. Kevin, ¿cómo estás? Buenos días. ¿De qué escuela vienes? Cuéntanos, ¿en qué año vas? Buenos días, yo vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 103. Voy en el grado tercero, en el grupo F. Muy bien, Kevin. ¿De qué delegación vienen? De Iztapalapa. Sí. Bueno, pues mira, Kevin, el día de hoy vamos a platicar acerca de patrimonio natural. ¿Por qué no nos dices un poquito acerca, por ejemplo, de los lugares naturales donde podemos ir a recorrer Iztapalapa? Iztapalapa también es una delegación enorme que tiene muchos lugares donde podemos visitar. ¿Y qué es lo que nos recomiendas tú que cuando vayamos a pasar por Iztapalapa veamos, conozcamos y nos enamoremos de Iztapalapa? Bueno, Iztapalapa es una de las regiones más grandes que podemos tener nosotros. Bueno, en este lugar que tenemos varias regiones naturales. Nosotros somos iztapalapenses de corazón. ¿Por qué razón? Iztapalapa te puedes enamorar muy fácilmente con sus tradiciones, gastronomía y lugares naturales. Lugares naturales que tenemos, el Cerro de la Estrella es uno de los más reconocidos. ¿Por qué razón? A nivel de patrimonio natural, porque en este lugar se realiza la crucifixión, que es muy conocida por todos los mexicanos. ¿Qué otro lugar tenemos? Tenemos varios parques, de entre ellos se encargan de conservar la naturaleza, como plantas cactáceas y demás, que bueno, se encargan de seguir conservándolas, porque eso es lo que poco se ha ido perdiendo, estas plantas.
Si ustedes van a Iztapalapa, ¿de qué se pueden enamorar? Se pueden enamorar de su cultura y de sus tradiciones, es lo que yo les puedo asegurar. Iztapalapa es uno de los lugares con más cultura que podemos tener. Hay carnavales, guelaguetas organizadas por los jefes de gobierno y fiestas patronales de cada región de Iztapalapa. Cada una tiene su distinta manera de hacerse y cada una tiene sus distintas características. ¿De qué otra cosa se puede enamorar? De su gastronomía. La gastronomía es una de las más grandes que hay. Hay desde pambazos, gorditas de chicharrón, que muchas veces igual se conocen en todos lados, tamales, tacos de guisado, demás cosas, las cuales podemos encontrar en Iztapalapa. Pues Kevin para delegado, porque sabes qué bárbaro, qué linda explicación nos acaba de hacer rápidamente de la delegación de Iztapalapa. Entonces próximamente lo vamos a candidatear para que Kevin se lance de delegado y siga promoviendo el lugar que le da identidad y del cual se siente muy orgulloso de pertenecer. Pero bueno, como les había prometido, chavos, hoy tenemos un día lleno de áreas verdes, llenos de naturaleza, llenos de ecología y medio ambiente. Ustedes que están muy preocupados por los próximos años, de qué va a pasar con nuestro planeta, qué va a pasar con nuestra ciudad, qué va a pasar con el medio ambiente, hoy vamos a platicar de eso y para eso hemos invitado a alguien muy especial, a la licenciada Xochitl Manríquez Mallorquín, que viene de la delegación de Tlalpan y nos viene a platicar de todo este gran movimiento verde que está haciendo la delegación a partir del rescate y de la promoción y difusión de lo que es todo el cinturón de áreas verdes que tiene la Ciudad de México y sobre todo la delegación de Tlalpan. Xochitl, muchas gracias por venir, bienvenida al programa. Gracias, nos está Javier. Viendo infinidad de escuelas, hola, de maestros, hola a todos, de directores. Y recuerden que este programa, chavos, sale a 72 países, entonces siéntanse muy orgullosos siempre de promover nuestra cultura, nuestra historia y nuestra identidad. Xochitl, pues vamos empezando por el principio. ¿Qué entendemos nosotros por tener un patrimonio natural en nuestro país? Bueno, mira, el patrimonio natural, Javier, se considera como todos aquellos bienes naturales, medioambientales, con que cuenta un país y que fueron heredados por nuestros antepasados. Incluye las formaciones biológicas, fisiográficas, geológicas, con que cuenta, bien delimitadas, con que contamos y que son de especial importancia no solo para el país, sino incluso para el planeta, ¿no? Para la conservación del medio ambiente y la conservación de ciertas especies animales, de ciertas especies también de árboles, de plantas, de la flora y la fauna, pues. Entonces, por eso, por medio de… por eso es importante su conservación, pero no solamente es la parte de la de estas formaciones, como decía, fisiográficas, geológicas, etcétera, también incluye la parte, la dimensión cultural del tema, el aspecto cultural, que son las expresiones literarias, musicales, artísticas, que tienen que ver con esta… pues con esta concepción, ¿no? Con esta cosmovisión de respeto por el medio ambiente, de cuidado, de pensar a la tierra como a madre naturaleza, madre tierra, que tienen sobre todo también los pueblos originarios. Entonces es un cúmulo de aspectos en las que pensamos, de las que se habla cuando se aborda el tema del patrimonio cultural. Hablemos de, por ejemplo, de los monumentos naturales, áreas naturales protegidas, suelo de conservación. Entonces tiene varios aspectos, varios aristas desde donde se puede abordar el tema. Pues bueno, chavos, ya empezamos a reconocer que no tan solo el tener áreas verdes, ¿no?, e implica una cuestión recreativa, una cuestión nada más de tomar aire, sino es una cuestión cultural, es una cuestión que también en ella vamos a encontrar monumentos, vamos a encontrar la vida como tal, y por eso vamos a tener esta invitación que nos hace Xochitl a preservarla, a conocerla, a recorrerla y sobre todo identificarnos con ella, porque
como bien dice, la naturaleza al final es el origen de todo. Y recuerden que nuestros pueblos originarios, nuestros pueblos prehispánicos tenían un profundo amor por la naturaleza, siempre pretendieron estar en equilibrio con ella, ¿sí? nunca le pidieron más de lo que ellos pudieron consumir, y eso hacía que el habitar dentro del planeta fuera de una manera balanceada. Probablemente una de las grandes males que tengamos ahora es que le pedimos mucho más a la naturaleza de lo que podemos consumir, y eso le ha causado un desbalance y un desequilibrio. Pero bueno, vamos a platicar un poquito más con Xochitl, aparte de específicamente de Tlalpan. Cuéntanos acerca de Tlalpan, cuáles son sus áreas naturales, por qué tenemos que ir a visitar toda esta parte del Ajusco, toda esta parte de las áreas boscosas que ustedes tienen, y cómo llegar a ellas. Efectivamente, Javier, como lo mencionas, la riqueza verde, la riqueza medioambiental de Tlalpan, lo que significa Tlalpan para la Ciudad de México, es enorme. Simplemente, bueno, pues no sé si nuestros amigos que nos están viendo ahora sepan que el 58% de la superficie total del Distrito Federal es zona verde, es suelo de conservación. De ese 58-59%, que es, bueno, al menos es el dato oficial, porque por desgracia ahorita platicaremos un poco de los problemas también que tiene esta zona, bueno, pues parece que efectivamente este 58 se reduce hasta un 35% debido a pues problemas de estas áreas, como son los asentamientos irregulares, también a otros problemas que tiene este espacio, estas zonas territoriales, como son la tala ilegal, la basura, por ejemplo, también en las barrancas, el cascajo también que por desgracia se avienta a estas áreas. Pero bueno, de este 58%, que al menos oficialmente es lo que se reconoce, el 28% corresponde a la delegación Tlalpan. Es una superficie muy considerable. Entonces, hay suelo de conservación aquí en esta zona, y también hay áreas naturales protegidas. El suelo de conservación, bueno, pues para que nos entiendan quienes nos están viendo, es esa zona, ese espacio del territorio que permite la sustentabilidad de la ciudad. Simple y sencillamente, para que se den cuenta de la importancia, de la dimensión de lo que significa Tlalpan, pues basta decir que el 60% del agua, del suelo de conservación, perdón, aquí de la ciudad, se abastece la ciudad de estas zonas. Bueno, pues el 60% de su agua, de nuestra agua de la ciudad, proviene del suelo de conservación. Entonces, pues de ahí la importancia de que se le cuide, de que tomemos conciencia de él, porque además no solamente nos abastece de esta cantidad de agua, sino que además, bueno, pues permite el equilibrio del clima, permite también la producción de oxígeno en una ciudad tan contaminada, ¿no? En recientes días, bueno, tuvimos un problema, estuvimos en precontingencia ambiental, somos una ciudad que padece mucho de estos problemas, y si no cuidamos los pulmones de esta ciudad y no cuidamos nuestra fuente principal de abastecimiento de agua, bueno, pues estaremos en serios problemas, que vamos, es un problema, como todos ustedes saben, es además también mundial, ¿no? El calentamiento climático, el aumento de la temperatura que del planeta, producido por la producción de gases de efecto invernadero, pues nos está llevando, nos tienen una debacle ecológica muy severa, ¿no? Bueno, como estamos viendo, chavos, tú que estás allá en Gustavo Madero, o tú que estás allá en Coyoacán, o que estás en Benito Juárez, y te preguntabas, ¿y yo por qué tengo que cuidar el Ajusco si yo no vivo ahí? ¿Y yo por qué tengo que cuidar los bosques de esa zona si yo no vivo ahí? Xochitl nos está explicando muy claramente cuál es el impacto que tiene el cuidado de estas áreas para ti que vives en unas zonas tan lejanas a estas áreas boscosas, y también cuál es el impacto que tiene la ciudad sobre las áreas que tenemos que cuidar. Ya vimos que estas áreas son para captación de aguas, para producción de oxígeno,
¿no? También para el embellecimiento de la ciudad, porque ¿quién no quiere ver una ciudad bonita rodeada de bosques, de árboles, de pinos, de oyameles, ¿no? Eso es también lo que nos da a nosotros una calidad de vida. Pero bueno, parece que las redes sociales están hirviendo y el chat está súper caliente, ¿no? Queremos que Alma nos diga cómo está el chat, Almita, y después de ahí nos vamos con el juez más implacable de la Ciudad de México, con Gali, Gali Galicia, que nos tiene de aquel lado la danza del Tlatoani. Pues precisamente de eso están hablando en las redes. Por aquí tenemos a la Técnica 92, que está muy participativa el día de hoy. Yo creo que la Técnica 92 se va a llevar el premio del chat. Y nos dicen, bueno, primero que nada, saludos. Desde ellos están en la Sierra de Santa Catarina. Y nos dicen que les encanta la danza del Tlatoani. Así que esperan ya que las chicas bailen. Y nos recomiendan allá, ahora que estábamos hablando de Iztapalapa con nuestros invitados, dicen que en la Sierra de Santa Catarina los pambazos son la especialidad. Envían muchos saludos a la invitada, por supuesto, también a Javier y a Mario. Y dice la 113, qué importante es hablar de la ecología porque el verde es vida. También nos preguntan desde la Técnica 32, ¿cómo se llegan a sus parques ecológicos? Dayana nos dice, ¿cuáles son las consecuencias de que se acabara todo este medio ambiente? Y bueno, también nos dicen por aquí que están muy interesados en que repita el nombre del compañero y de qué escuela viene. Ya quieren hasta su Facebook. Rompiendo las redes sociales, y como bien lo dijiste, Javier, ya estamos más que listos para la danza de Tlatoani. Pero antes, las compañeras nos quieren platicar un poquito de lo que hacen en su escuela en específico para cuidar el medio ambiente. Por favor. Sí, bueno, nuestra escuela se preocupa mucho por lo que es un desarrollo sustentable. Para entender eso rápidamente, ¿qué es la sustentabilidad? La sustentabilidad es pensar, crear hoy y pensando en el mañana, porque pues como nos estaban diciendo, tenemos que precaver nuestros recursos. ¿Nosotros cómo es que lo hacemos? Bueno, nosotros nos enfocamos mucho en los proyectos ecologistas, nos invitan muchos a los proyectos, y por los proyectos que nos invitan, son tres específicamente. Es el proyecto de la bacteria. Este proyecto de la bacteria consiste en que son tres botes que tienen fertilizante. A este fertilizante se le alimenta con recursos orgánicos y libera un gas que ayuda a limpiar el ambiente. Después tenemos lo que es el tinaco, el cual agarra agua de lluvias y la que usamos para regar lo que es el patio, las plantas y los baños. Y por último tenemos el reciclaje. Tenemos una parte de nuestra escuela que fue hecha con la ayuda de nuestro equipo de soldadura, el cual creó una especie de bote gigante en el cual introducimos botellas de plástico para llevarlas a reciclar. Y no sé, la mayoría de nosotros nos preocupamos porque ese bote esté normalmente lleno para que siempre tengamos la mentalidad de ir a dejar la botella cada vez que terminamos de tomar agua, o simplemente la vemos tirada y la recogemos y la vamos a dejar al bote, donde la podemos reciclar después. Pues como vemos, esta escuela secundaria técnica hace mucho por preservar el medio ambiente y ellas estudiaron mucho para participar el día de hoy con nosotros. Pero no solo estudiaron, sino que ensayaron la coreografía de Tlatoani y ahorita lo vamos a demostrar. Así es que me ayudan a cantarla, por favor, y dice... Ellos quieren danzar como un tlatoani azteca. Ellos quieren danzar como un tlatoani azteca. Tiene otra versión. Tiene otra versión, así es que vamos a ver la nueva versión. Ellos quieren bailar como un tlatoani azteca. Ellos quieren bailar con un tlatoani azteca. Primero los pies, penacho también, y báilale, 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 báilale bien. Un fuerte aplauso para ellos. Pues creo, Javier, que estamos a punto de destronar a la escuela líder de nuestro tablero. Creo que es muy evidente que han sido muy originales,
pero regresamos contigo para al final dar las posiciones, Javier. La verdad es que se empeñaron mucho, nos han sorprendido porque todas las escuelas vienen muy tímidas, no quieren hacer la danza del Tlatoani, ¿no? Pero con esta danza parece que va a empezar a llover grandes cantidades de agua acá en la zona de Tlalpan para que podamos nosotros seguir conservando este pulmón natural que tenemos dentro de nuestra Ciudad de México y poder seguir platicando con Xochitl. Xochitl, bueno, sigamos platicando acerca de los temas y ahora que nos están viendo tantos profesores, tantos directores dentro de las escuelas y los mismos chicos, dinos, ¿cuál es la labor fundamental o la importancia que tienen los docentes en la promoción, en la difusión de lo que es la educación ambiental dentro de las escuelas? Como ya vimos, la 103 está efectuando varios programas de sustentabilidad, pero en tu concepto, ¿cuál debería ser la función del docente? Mira, es una función fundamental la del docente, es la de transmitir la importancia, las dimensiones de la crisis ante la cual estamos y la responsabilidad también que tenemos para preservarlo por nosotros mismos, por los demás y además por las generaciones futuras, ¿no? Entonces, el docente debe ser capaz de transmitir esta problemática y de ayudar a los alumnos a encontrar soluciones, ¿no? A cambiar sus hábitos de vida cotidiana. Pero no solo eso, también yo diría, a mí me gusta hablar de la educación ambiental, desde la que dan los educadores ambientales, pero bueno, también los docentes que hablen sobre estos temas, desde una postura crítica. Esto es decir, no basta nada más con que nosotros cambiemos hábitos de vida cotidianos, sino también debemos estar informados qué es lo que se decide, ¿no? Por ejemplo, en la Asamblea del Distrito Federal, qué se vota al respecto de estos temas, qué está saber que tenemos derecho a un medio ambiente sano, ¿no? A crecer en un medio ambiente sano, exigir nuestros derechos también medioambientales, saber qué instituciones a nivel local, nacional y mundial también se dedican a preservar el medio ambiente y pues también sumarnos a acciones de preservación del medio ambiente. Entonces es importante ver el árbol, bueno, más bien no solo el árbol, sino el bosque completo acerca de este problema y que nos demanda a todos hoy en esta época un especial esfuerzo. Decía el intelectual Noam Chomsky en una entrevista hace unos pocos días que este problema en el que estamos de calentamiento global pone a la humanidad en su momento más crítico de su historia. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el planeta es nuestra la condición de posibilidad de la vida, de cualquiera de nuestras actividades humanas y no solamente de nosotros. Vamos dejando de lado un pensamiento antropocéntrico, bueno, también hay otras especies que viven acá en el planeta que a los que se les debe también respeto. Entonces, ese lado. Tengan mucha atención a lo que dice Xochitl, chavos, porque tiene mucha razón. No es solamente estar pensando en el qué nos puede pasar o qué mal está sucediendo esta situación, sino meterle las manos a la cazuela. Esto es hacer un poco más, ser más activos en todo esto de la preservación del medio ambiente, como ya vimos con la 103. Ustedes también en sus escuelas pueden comenzar a hacer programas y proyectos de sustentabilidad, de ecología, ¿no? De educación ambiental, que nos provoquen, que pongamos las manos a la obra y empecemos a trabajar por conservar mucho más el medio ambiente. Xochitl, de lo que nos están preguntando, nosotros sabemos que allá en la parte del Ajusco y de la parte también por la carretera federal, que son áreas que ustedes tienen, existen varios parques ecológicos, varios desarrollos ecoturísticos, que seguramente los chicos que nos están viendo, los profesores también que nos están viendo y que están tratando también de organizar alguna visita escolar con motivos ecológicos, quisieran ir a visitar. Coméntanos acerca de esto, dinos cuáles son, cómo pueden llegar, dónde pueden ver esta información. Claro, bueno, esta información la pueden ver en la página de la delegación, pero por lo pronto les adelanto que ahí sí, efectivamente, hay varios parques ecoturísticos
ahí en la zona del Ajusco y en algunos otros por ahí también cercanos. Por ejemplo, está el parque El Tepozán, que está en la carretera Picacho Ajusco, el kilómetro 10.9. Está ahí casi enfrente otro parque que se llama San Nicolás. Está, bueno, por parte ya que administra la delegación, está el Parque Ecológico Guardas. De la Ciudad de México, Ecoguardas, que vamos, aquí creo que no importa tanto decir quién administra estos parques, pero sí, está Ecoguardas, está, repito, el Parque Ecológico de la Ciudad de México, está Fuentes Brotantes, está el Parque Ecológico de Loreto y Peña Pobre, ya por la parte de Insurgentes y San Fernando. Ahí está muy muy bonito también ese parque, es más pequeño. Está también el Parque Lúdico Macondo, está en la avenida Camino a Santa Teresa, que es enfrente del Hospital Ángeles del Pedregal. Y bueno, la 45 aproximadamente parques y jardines con que cuenta también la delegación, ¿no? También, bueno, hay varios otros parques, se me están escapando los nombres que son, les repito, de estos ecoturísticos, pero visiten la página de la delegación y pidan informes también, con mucho gusto se los damos en la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Ahí con más detalle se les puede brindar la información. Pues como pueden ver, chavos, la oferta es amplísima para visitar Tlalpan. En programas pasados tuvimos la oportunidad también de que nos platicaran acerca del patrimonio cultural de la delegación. Pudimos saber que también podemos visitar el centro histórico de la delegación de Tlalpan, que es hermosísimo. Y ahora podemos complementar esta visita a la delegación yendo a visitar sus áreas naturales, saliendo a caminar. Acuérdense que también lo que siempre estamos promoviendo dentro de este programa de identidad es que ustedes se identifiquen no solamente con la monumentalidad de sus edificios o de sus sitios históricos, sino también de sus áreas verdes. El salir a caminar, el salir a jugar con la familia, con los hermanos, con los papás, ¿no? El reconocer la importancia que tiene el estar en contacto con la naturaleza nos llevará inmediatamente a quererla cuidar, a proteger y a preservar. Sigue el chat haciendo muchas preguntas y quiero que Alma nos diga qué está sucediendo en el chat, Almita. Pues aquí los alumnos de la técnica 92 dicen que les cae muy bien Xochitl, que ellos le recomiendan que vaya a su escuela a visitarlos para que también les platique de este tema tan interesante. Nos pregunta la técnica 27 si hay alguna red social donde se pueda encontrar alguna ayuda sobre este tema, sobre todo de los parques y de los proyectos que tienen en Tlalpan. La 27 y Jean nos dicen que les encantó el baile, a ver si lo repiten. Dice que a él le interesaría un parque al que pueda ir a recolectar basura o a plantar árboles. Y bueno, que esto es muy importante porque todos los alumnos tienen derecho a un ambiente sano y seguro. Y la técnica 27 dice, los alumnos y especialmente los de escuelas secundarias técnicas somos el futuro de este país, ya que los maestros y compañeros nos transmiten información de suma importancia y esto hace que nosotros traigamos en mente un país mejor. Y no solo para los animales, también dice Jan, para todos los seres vivos. Felicita de parte de la técnica 32 a los muchachos, dice, muy buen baile. Qué bueno que los chicos tengan ese entusiasmo de participar. Dicen que es la primera vez que vieron el baile de Tlatuani, pero les gustó mucho. Un saludo y felicitaciones. También la técnica 92 los felicita, dicen que les parece un tema fundamental y que irán a visitar estos parques de los que estaba hablando Xochitl, y dice no importa que no sea profesora de secundarias técnicas, pero que les gustaría que les fuera a dar un tema allá la técnica 92. Bueno, pues mira, maravilloso, ya nos salió entonces un compromiso que vamos a hacer con Xochitl, que nos va a ofrecer ir a dar una conferencia, un taller, una plática con alguna de las escuelas ganadoras para que ellos se empapen más del tema y quizá
les pueda dar un recorrido quizá por la zona, alguna caminata espectacular de esas que hacíamos en aquellos tiempos desde la alberga alpino del Ajusco hasta el cráter del volcán, ¿no? Para ir viendo el impacto que ha tenido el ser humano en el momento de irle metiendo en la naturaleza y cómo podemos nosotros irla conservando mucho más a partir de reconocerla, y en el momento que nosotros nos sintamos ahí tocándola, viviéndola, nos vamos a enamorar de ella y seguramente vamos a estar mucho más conscientes acerca de la preservación del medio ambiente, Xochitl. Claro que sí, con mucho gusto, que nos manden un correo electrónico, pues, y con mucho gusto vamos a visitarlos a donde estén, hablamos, damos algún taller, puede ser de cuidado del agua, puede ser alguno de sobre cambio climático, o alguno también sobre biodiversidad, y también con todo gusto, quien esté interesado, háganos saber a través de la página de la delegación, si está interesado en un recorrido por alguno de estos parques que de los que ya comentamos. Olvidé comentar el Bosque de Tlalpan, por supuesto, no lo mencioné, pero es por sus dimensiones y bueno, el papel que juega para el medio ambiente del Distrito Federal, bueno, pues no se me pudo haber pasado. Les leo rapidísimo, les doy la lista para que ustedes ubiquen alguno de estos parques, el que se me haya podido pasar. Fuentes Brotantes sí lo mencionó, el Parque Nacional Cumbres del Ajusco, que además es una área natural protegida. Aquí en Tlalpan contamos con 4 áreas naturales protegidas. Este es Cumbres del Ajusco, es Fuentes Brotantes, el Parque Ecológico de la Ciudad de México, y el Bosque de Tlalpan, por supuesto. Está también el paraje El Tezontle, está el paraje La Cantimplora, está el Tepozán, ya lo mencioné, Rancho Las Maravillas, el Arenal y Rancho Ecológico El Arco. Todos estos tienen actividades muy divertidas, interesantes, para que conozcan la biodiversidad de Tlalpan y tengan un rato de tranquilidad lejos del tráfico, donde se sientan, vuelvan a reconectar con esa pues con esa energía, ¿no? Que te da la naturaleza. Efectivamente, pues bueno, ya tenemos una invitación para ir a hacer un recorrido, algún senderismo, ¿no? O quizá por ahí podamos encontrar alguna tirolesa, ¿no? O alguna de estas actividades. El gocha no, chavos, de una vez se los digo, el gocha no está dentro de las actividades del medio ambiente, aunque los tengamos metidos en esas áreas, pero ya estamos trabajando en eso para quitarlos de ahí y recuperar esas áreas verdes que son tan importantes para nuestra ciudad. Vamos a regresar al chat porque el chat no para de hacer preguntas, ya casi nos vamos. Después del chat vamos a regresar porque a legua se oyen los gritos que están pidiendo que nuevamente la 103 baile o nos haga otra vez la danza del Tlatoani para terminar con este programa de identidad que ha sido espléndido en cuestión en materia de áreas naturales protegidas. Almita, ¿qué siguen diciendo en el chat? Pues muchas felicitaciones para nuestra invitada, también la técnica 27 se apunta para que les vayan a dar una plática o un taller. Y bueno, hay una pregunta aquí para los chicos, nos dicen, ¿saben algo de los lagos que estaban cerca de Santa Catarina? Pues a ver, chicos. Bueno, acerca de los lagos, puede decir que nosotros estamos en una sierra determinada. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros estamos cerca de Texcoco. Obviamente sabemos que está ahí el gran lago de Texcoco. Y casi por lo regular, nosotros que somos de Iztapalapa, ¿Iztapalapa qué quiere decir? El lago de las lacas. O que se preguntarán ustedes, ¿qué son las lacas? Son las... pues, ¿cómo decirlo? Es la tierra. Entonces, pues nosotros estamos en una zona determinada donde hay mucha agua. Entonces está el lago de Texcoco y hay pequeños lagos, no tienen nombre, pero están en zonas cerca de la sierra de Santa Catarina y de Iztapalapa. No son muy conocidos, pero están en zonas determinadas, pero están también en áreas naturales. Entonces, se podría decir que el más reconocido es el que está cerca de nosotros, que es el de Texcoco, que es el que más podemos decir que lo conocemos. Los otros son pequeños, pero no cabe de que todavía estén ahí. Bueno, pues aquí nos está demostrando lo mucho que sea en su delegación, y como lo estaban pidiendo en el chat, vamos a repetir el nuevo baile que acaban de patentar en la secundaria 103, y vamos a ver nuevamente el baile, ¿sale, chicos? Ellos
la tuani azteca. Ellos quieren bailar como un tlatoani azteca. Primero los pies, ven macho también. Y báilale, báilale, báilale bien. Báilale, báilale, báilale bien. Un aplauso nuevamente. Bien, Javier, pues con nosotros, con esta danza de Tlatoani, nosotros nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Bueno, pues definitivamente yo creo que la 103 ha escalado al número uno del escalafón de todas las secundarias que han venido a hacer la danza del Tlatoani. Muchas felicidades a la 103. Vamos a ver la semana que entra qué sorpresa nos trae una nueva secundaria que venga a participar en el programa de identidad. Vamos a darles las gracias a Xochitl. Xochitl, muchísimas gracias por haber venido, por esta invitación que nos hiciste. Vuélvenos a decir, por favor, dónde pueden encontrar toda la información acerca de las áreas naturales, de los parques, de los ecoparques, ¿no? Y de esta información tan valiosa que nos has venido a proporcionar, a la invitación que nos hiciste por recorrer la delegación de Tlalpan, ¿no? ¿Dónde pueden encontrar esa información? A la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, que está ubicado en el centro de Tlalpan, Juárez número 68, y pueden también ver la página de la delegación, es fácil encontrarla en cualquier buscador, ¿no? Entonces ahí también pueden ubicar los teléfonos de la Dirección de Medio Ambiente, donde con mucho gusto les brindamos la información que ustedes requieran. Si nos hacen la invitación a darles algún taller, también acudimos con mucho gusto, nada más es cuestión de calendarizarlo, pero pues es así, Javier. Yo te agradezco a ti la invitación y pues saludos a todas las personas, los alumnos que nos están viendo. Espero que pues que no bajen la guardia en la defensa del medio ambiente y que inviten además, o sea, que se vuelvan ustedes promotores ambientales con sus familias, con sus vecinos, que lo que ustedes vean que se está haciendo mal, que se está cualquier daño al medio ambiente que se esté haciendo, pues que inviten a la gente a rectificar su conducta. Eso es muy importante. Pues muchísimas gracias, chavos, por habernos visto el día de hoy. Esto fue un nuevo programa de identidad. Yo soy Javier. Por aquí estuvo también Mario Gali, Gali Galicia. Esta es la danza original del Tlatoani, que la voy a hacer en la semana que entra para que vean cómo se hace. Y Mario y yo quedemos en el número uno, porque no nos vamos a dejar de ninguna secundaria y también queremos esos premios. Yo me apunto a la visita que vamos a hacer con Xochitl, a caminar por los bosques del Ajusco para entender de los árboles, de los oyameles, de los pinos, de los teporingos, de los coyotes, de toda esta fauna y flora maravillosa que tiene esta región y que vamos a visitar muy pronto en un programa en vivo que vamos a hacer allá de identidad, para que ustedes se sientan orgullosos también del patrimonio natural que tiene la ciudad más hermosa del país y la más hermosa quizá también de todo el mundo, la Ciudad de México. Gracias, chavos, nos vemos la semana que entra. Esto fue Identidad.